El municipio de Querétaro ha recaudado poco más de medio millón de pesos como resultado de las multas por no hacer limpieza de predios. El secretario de Servicios Públicos Municipales, Alejandro González Valle, mencionó que fue la limpieza en los urbanos baldíos y que implicaría riesgo. Sobre lo que fue la limpieza de predios urbanos baldíos, les comento que a la fecha se limpiaron 13.852 predios. Se turnó a finanzas para su ejecución un total de multas que suman los 600,000 pesos por no haber cumplido con esta obligación. Dijo que para el próximo año habrá cambios en la forma de limpieza de los terrenos de esta naturaleza. Ahora, todo propietario de un lote baldío que sea menor a 1,500 metros cuadrados y que haya pagado su predial anualizado en enero y febrero, además de su descuento, va a obtener que el municipio de Querétaro hará la limpieza de esos lotes baldíos sin cargo alguno para el propietario de este lote. Con información de Estrella Álvarez e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro.